tenemos 24 horas al día, todos tenemos 24 horas al día, ni Jeff Bezos tiene 25 horas. ¿Por qué hay gente que consigue más con la misma cantidad de tiempo? Pues desde mi perspectiva es porque organiza este tiempo de una forma importante. No se trata tanto de organizar el trabajo, sino de organizar el tiempo, porque el trabajo es ilimitado, pero el tiempo son las 8, las 10 o 12 horas que hay, ¿no? Por tanto, ¿con quién como? ¿Con quién no como? ¿Qué libro leo? ¿Qué libro no veo? ¿Qué serie veo? ¿Qué conversación mantengo? ¿Cuál no mantengo? Muy importante. Como media estamos 1000 días en cada posición. Entonces el consejo que da Paddy Miller y que yo suscribo es los primeros 200 días es dedicarte a conocer muy bien pues, a la gente con la que vas a trabajar, ¿no? Y luego los otros 800 días pues realmente es el momento de mejorar procesos, productos. Es el momento durante estos 800 días de hacer tu impacto, ¿no? Impactar. Cada empresa tiene que marcarse lo que es ganar. Entonces, lo que es muy interesante es que cuando hablas con distintos departamentos de empresas, ¿no? Ahora que estoy en una etapa de asesor de alta dirección de empresas, pues a veces hablas con el departamento de ventas y para ellos es vender. El internacional es estar en más países. El de finanzas, pues vender a más margen. El de innovación, lanzar productos, pues que... Y es muy importante unificarse. Sea lo que sea, hay que ir unificado. Como directivos de compañía, sí que lo que estamos obligados es a sentirnos cómodos en el futuro, ¿no? Porque es el futuro donde van a estar todas las oportunidades. Y muchas empresas hoy son lo que son gracias a decisiones que se tomaron hace 10 y 15 años. Por lo tanto, tenemos que situarnos en el futuro y enamorarnos porque es donde van a estar todas nuestras oportunidades. La palabra estrategia viene de la palabra estrategos, ¿no? Que es general militar griego. Tú vas a Atenas, encuentras un general militar, mira un estrategos, ¿no? En este concepto, en el momento de un estrategos, ¿no? De un general militar, pensemos en la batalla, ¿no? En la batalla, ¿cuál es? ¿Qué es importante? ¿Hacer un trabajo bien hecho? Sí, es muy importante tener tus recursos, tus soldados, tus municiones, etc. Pero una de las partes importantes es cómo reaccionará el rival, ¿no? Cómo reaccionará el entorno a lo que tú hagas, ¿no? Este es un pensamiento estratégico. Nos encontramos en un entorno cambiante, ¿no? Más incierto de lo que hay en las sesiones que hemos realizado durante este último año, cuando preguntamos, oye, ¿cuál es la palabra que te viene a la cabeza? Es la incertidumbre. El mundo de la empresa es incierto de por sí. Nadie sabe lo que venderemos el año que viene. No sabemos si estaremos en este cliente o en el otro. Hacemos nuestras mejores predicciones, ¿no? Pero ya estamos en un mundo incierto. Lo que pasa es que ahora esta incertidumbre ha venido a acelerar y nos ha pasado a todos al mismo tiempo. Siendo el mundo de la empresa, ya hemos escogido estar en un mundo incierto, ¿no? El tipo de preparación que tenemos que tener tiene que ser adaptado a este mundo cambiante. Por tanto, una persona flexible tiene más garantía de que las cosas le vayan mejor. Una compañía que te pueda tener flexible, que no sea rígida en sus estructuras, tiene mayor facilidad para adaptarse. La capacidad de aprender, ¿no? Dicen que una de las cosas importantes es que seamos expert learners, ¿no? O sea, no expertos en algo, sino expertos en aprender cosas que no sabemos cuáles serán las que aprenderemos, pero esta vocación de aprender, ¿no? Y pensar que, bueno, no hemos llegado, estamos en constante movimiento, ¿no? Hace años, quizá era la gente, pues podías tener gente no tan preparada en los equipos y por lo tanto la incidencia principal era en crecer el negocio. En la actualidad hay gente mucho más preparada y por lo tanto me gusta pensar que va de crecer negocio y crecer talento. Crecer negocio tiene una implicación a corto plazo, crecer talento tiene una implicación a largo plazo. Considerando que las compañías estamos en el campo de juego para conseguir que aquel proyecto tenga continuidad a largo plazo, desarrollar el talento es muy importante. Tuve la ocasión de escribir junto con el profesor Tony Dávila del IES un caso, la Masía del Fútbol Club Barcelona. Contratamos a los posibles jugadoras o jugadores que pueden llegar a ser el primer equipo por su talento, ¿no? Y definían talento como la capacidad de sorprender, ¿no? Aquella persona que te hace una jugada distinta, ¿no? Me gusta pensar en jugadores estrella que realmente eran imprevisibles, ¿no? Y realmente pues marcaba la diferencia. Y el segundo elemento era un tema de actitud, de no apalancarse en lo que ya sabes o apalancarse en lo que ya de los dones que puedas tener, sino la voluntad de ser el mejor de ti mismo que puedas ser, ¿no? Y creo que esto es una actitud muy importante, ¿no? Como directivos, intentar aprender, ir sumando experiencias de tal forma que te permitan ir siendo mejor directivo de lo que eras ayer.